El Río de la Magdalena es un asco. Las aguas del Río de la Magdalena surgen limpísimas de los manantiales ubicados en la Sierra de las Cruces, en Cuajimalpa de Morelos, a más de tres mil metros sobre el nivel del mar y recorren cerca de veinte kilómetros hasta llegar al entubado Río Churubusco, pasando por diversos puntos de Ciudad de México como el Parque Nacional de los Dinamos, San Jerónimo Lídice, San Ángel, Chimalistac y los viveros de Coyoacán. Lamentablemente, desde que el torrente llega a la presa de Ansaldo junto al periférico, este ya es un drenaje a cielo abierto, un foco de infección pestilente que ha perdido toda su belleza y esplendor. A eso ha quedado reducido el último río vivo de la capital mexicana, lo que significa un grave deterioro ambiental y un atentado en contra de la salud pública. Basta con hacer una búsqueda en Internet para enterarse de las diversas acciones emprendidas desde hace varios años por el gobierno de Ciudad de México a fin de sanear el río. Pero resulta innegable que éstas han sido insuficientes para evitar la degradación de sus aguas, por lo que se vuelve necesario que el futuro gobierno de Clara Brugada, en coordinación con las alcaldías de Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Coyoacán, haga algo a fin de evitar que se siga cometiendo este ecocidio. Ojalá se haga algo al respecto y deje de normalizarse tal atentado en contra del medio ambiente capitalino. Yo soy Alberto Rocha, no dejes de compartirlo y recuerda que siempre, siempre habrá esperanza. Muchas gracias.